Vamos a ver. Ya solo quedando. Queda este. Sí, bastante. ¿Cómo hago el dominio de esa? Vamos a ver. Sí, tengo que hacer primero el dominio de esta. Que no lo voy a hacer, todo el mundo ve que el dominio de esto es de 2 a más infinito, ¿no? Eso es x menos 2 mayor o igual que 0. Que es igual a 0. Y ahora, la otra, yo la veo claramente. Os dejo el detalle para el final, ¿no? ¿Qué? Que hay un detallito. ¿Qué hay un detallito? En esta. Vamos a dejar el detallito para el final. Pero ¿cuál es la función que se mueve para un lado? ¿No? Sí, algo raro. Bueno, pero, vale. Esta es el dominio de esta. Y esta es el dominio de esta. Y están dividiendo, ¿qué pasa? Se tienen que cumplir las dos a la vez, ¿no? Sí, tiene que pasar que el número esté entre 2 y más infinito y que el número esté, que ahora vemos lo del 0, pero tiene que estar en este intervalo y en este intervalo a la vez. ¿Qué números cumplen eso? Pues yo me hago mi dibujito y lo mueve. El 2. La rayita. Rayita. Vamos a ver. De 2 a más infinito salía de aquí para acá. Y luego de menos 3 hasta 3. Vamos a ver, ¿dónde coinciden los dos dibujitos? En un poquillo. En de 3 a más infinito. Ahí está. Coinciden aquí. ¿Cómo? Entonces, tienes que mirar lo que tienen en común las dos. No, ahora vamos a ver. Pero tiene que ser cero, ¿no? Claro, pero hay que quitar cuando esto valga cero. Lo dejo para el final. Pero si cero ya no entra. No, pero no sé qué números me da esto. Para que esto valga cero. Yo no sé si es cero o no es cero. Yo lo que sé es que esto, lo es denominador, no puede ser cero. Y voy a ver que me da la x. Y da pues, una cosa fea y rara, pero lo que hay. Da raíz de 27 y menos raíz de 27. ¿Qué hago con eso? Eso no te puede dar. No. No sé. No. 5,19. Entonces por aquí tendría que quitar 5,19. Voy a poner lo que es. Raíz de 27. Y el menos raíz de 27 sí que no me pasa nada con él. Pero, ¿cómo lo expreso correctamente? Vale. Aceptamos barco. Y ya queda uno nada más.